encaramado en una mata, llamaron al cuerpo de bomberos y la alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana se ha presentado para dar auxilio al gato que está encaramado en la mata. Bueno, estamos charro aquí. Bueno, mi alcaldesa, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, realmente hoy es un día que no acostumbro a salir, salvo ir a la iglesia, y lo hago desde que era joven. Digo que sigo siendo joven. ¿Usted es joven? Pero hoy vinimos por un reporte que se hizo de un gatito. ¿Un gato? Que tiene 3 días encima de una palmera. Oh. Lamentamos que no llamen a los 3 días, pero... muchos animales, sobre todo los gatitos, trepan muy fácil, pero se le hace difícil bajar. Ustedes vinieron a darle los primeros auxilios a un gato que tiene 3 días en una palmera. Y ahora es que lo llaman después de 3 días. Sí, porque siempre creían que en la noche iba a bajar, pero no bajó. Lo importante es que ustedes están aquí dándole los primeros auxilios. Lo importante es que alguien entendió que era importante salvar el gatito. Salvar el gatito. La alcaldesa subiendo a la grúa, el comandante Michelén, junto al comandante Michelén y el cuerpo de bomberos. Esa es la grúa del cuerpo de bomberos. La alcaldesa Hanoi Sánchez operando la grúa, como ustedes pueden ver, está operando la grúa la alcaldesa Hanoi Sánchez para poder salvar el gatico que tiene 3 días en una palmera. Este hecho está ocurriendo en el Córbano Sur de San Juan de la Maguana, pero una experta operando la grúa, la misma alcaldesa operando la grúa, como ustedes pueden ver, mi gente. Bueno, el gato está en esa mata de coco, como ustedes pueden ver ahí. Hay ya un bombero que va a salvar el gatito. Allá, como ustedes pueden ver, el comandante Michelén junto a la alcaldesa Hanoi Sánchez, quien está operando la grúa, y allá la unidad del cuerpo de bomberos para darle los primeros auxilios al gato que tiene 3 días encaramado. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver ahí, el cuerpo de bomberos pudo lograr junto a la alcaldesa Hanoi Sánchez salvar el gatico. Es tuyo, ahí es de la Chichí. Tres días tenía ahí. Ya, ahí eres de la Chichí. ¿Cómo te sientes, Chichí? Con tu gatico ahí, bien. Ay, qué lindo. Alcaldesa, ¿algo que usted pueda decir ahí de esa Chichí? Bueno, muy agradecida porque el gatito después de 5 días está con su familia y la mamá del gatito también con su gatito. Bueno, y en una época gente, como Semana Santa. Hay gente que sale de vacaciones y deja a la mascota sola. No puede. ¿Quién lo alimenta? Pues entonces las mascotas son importantes. Cada día la ciudadanía toma más conciencia de lo importante que es cuidar a nuestras mascotas. Porque ellas nos cuidan y nos aman, sobre todo los gatitos. El gato es el mejor desinfectante, el mejor insecticida que puede tener cualquier vivienda. Pero muchas gracias, alcaldesa. Más saludable. Sí.